la fusión del hecho cuerpo, en la cual es un método para construir figuras tridimensionales capa a capa, en la cual se aplica pues, un polvo que suele ser sedimentario, dinámica, etc. Y mediante calor, que se le aplica mediante o un láser o un haz de electrones, se va creando la capa. Las ventajas que tiene es que es muy preciso y puede hacer figuras muy complicadas, que el propio polvo actúa como soporte, por lo cual no hace falta crear ningún soporte externo, y se pueden utilizar muchos materiales, también como plástico, metales, cerámica y algo. Muy buenas, soy Javier Lisa y os voy a explicar dos procesos más de fabricación aditiva, así siendo con toda la brevedad posible. El primero es la inyección por aglutinante. Este se basa, como bien indica su nombre, en un aglutinante líquido y un polvo base, como el proceso anterior que ha explicado nuestro compañero, en el cual este proceso, sobre la superficie de impresión, se aplicaría una capa de polvo y luego, según la pieza que tengamos, pues sobre la superficie que nosotros determinemos por el ordenador, se aplicaría un aglutinante que se juntaría con el polvo y se solidificaría. Así se crearía una capa y capa a capa, repitiendo el proceso varias veces, se conseguiría una pieza más grande. El siguiente es la inyección de material. Este también es similar al proceso que les ha contado Serrano, de la fotopolimerización. En este consiste en un fotopolímero que al radiarle una luz ultravioleta se solidifica y por tanto teníamos un extrusor, como veis aquí, esta parte de aquí, que tiene a sus lados unas luces ultravioletas. El extrusor extruiría el material en un fotopolímero como hace esta impresora que tenéis aquí y por el medio de la actuación de la luz ultravioleta se solidificaría. Buenas, yo soy Samuel. Y os voy a hablar de otros dos procesos, que es la laminación en hojas, que también recibe el nombre de long USDL, y se trata de apilar material en capas hasta formar una figura. Sus fortalezas son las altas tasas de volumen y el precio bajo que cuesta constituir la pieza. Y los materiales que se suelen usar son el papel o las láminas de plástico, que son los que utiliza la impresora 3D como va construyendo las figuras. Y luego la deposición directa de energía D, también conocida como LMD, consiste en fundir un alambre que sirve para juntar distintas piezas, que es lo que conocemos todo el mundo como soldadura. Y los materiales típicos son el polvo o el cable metálico. Antes lo he presentado, me llamo Raúl Cruz y formo parte del equipo de Layos. Os voy a hablar de la técnica de Hybrid, que combina la deposición directa de energía que ha presentado mi compañero y el mecanizado común. Ya lo he explicado él, se haría primero una deposición directa de energía para después pasar a una máquina que lo mecanizaría obteniendo mayor precisión en la figura. Esto permitiría una manufacturización aditiva con la deposición directa de energía y sustractiva porque podemos quitar material para obtener mayor precisión. La ventaja que tiene esta técnica es que es altamente productiva, se produce muy rápido y todo automatizado, es muy precisa y además nos permite crear cualquier forma que nosotros imaginemos. La extrusión de material, que es este caso de aquí que podéis ver, hay dos tipos, la de filamento fundido, que es este caso, o la de deposición fundida por capas, directamente deposita capa a capa. En este caso, el filamento y lo tomamos capas, o deposita directamente capa. El material que se puede emplear es plástico, incluso muchos tipos de plástico, hay el ABS, PLA, nylon, etc. Es un proceso muy seguro que se puede emplear en un ambiente de oficina o en un aula y bastante barato. Por eso se han comercializado hoy en día muchas empresas. Bueno, en esta sección vamos a hablar de qué es la impresora 3D, concretamente cómo funciona, el hardware, el firmware, etc. Bueno, primero, ¿qué es? Ahí tenemos una breve definición de qué es la impresión 3D. Es una máquina que extrude un filamento plástico que pasa por el extrusor y lo deposita en forma de capas a través de un filamento que va a formar una capa. La estructura. La estructura de esta impresora 3D es de tipo cartesiana, es decir, tiene tres movimientos básicos. Se puede mover en el eje X, es decir, a izquierda o a derecha, en el eje Y, adelante o atrás, y en el eje Z, arriba o abajo.
De esta forma podemos ir con el cabezal al punto que queramos de la caja de impresión que tenemos. Es como cuando empleamos unas coordenadas en dibujos, lo mismo sería. Bueno, lo que pasa es que era la mecánica para conseguir que el cabezal llegue a donde nosotros queremos que llegue. La mecánica. Voy a hablar en primer momento del elemento motriz, que es el motor paso a paso, que son estos tres motores que podéis observar. Son de alta precisión, que es lo que les caracteriza. Su giro se puede controlar con 32 ABA aparte de vuelta, o sea que son muy precisos, que es lo que necesita la impresora para manejar los movimientos. Luego os voy a hablar del engranaje con correa dentada, que lo podéis observar en el eje X y en el Y, que estaba debajo de la cama, que se trata de un engranaje que va sujeto al motor, que es el encargado mediante la correa que está enganchado a él de mover la cama hacia adelante y hacia atrás, y luego también lo podemos observar en el eje X, que es el encargado de mover lo que es la parte del extrusor. Luego tenemos el tornillo tuerca, que se encuentra aquí, que también es el encargado de hacer que pueda realizar el movimiento de hacia arriba. También se utiliza este tipo de varilla roscada porque te permite que sea un movimiento muy lento y muy preciso. Y luego, por último, tenemos las guías lineales con rodamiento que aparecen en los tres ejes, en el X, el Y y el Z, lo que nos permite un movimiento libre de lo que es el cabezal. Bueno, os voy a explicar aquí el extrusor, que es esta parte que veis aquí, que es la que está haciendo el funcionamiento. La primera parte, la que da el movimiento al extrusor, es el motor paso a paso, como ha comentado nuestro compañero, que se conecta a este engranaje, que a su vez se conecta aquí a otro más grande, reduciendo así aún más el movimiento, y que va solidario a una rueda que lleva con una especie de estrías para que empuje el material, el filamento de 10 milímetros que tenemos, hacia abajo. Y al lado tiene otra rueda que aplica presión sobre el filamento para que no resbale al entrar en contacto con esto. Cuando el filamento pasa a esta parte que vemos aquí de metal, no sé si la veis, se calienta por la acción de este elemento calefactor, que se controla su temperatura desde el ordenador, y gracias al sensor de temperatura que tenemos, el filamento cambia de estado a estado líquido, disminuye su calibre a 0,4 en vez de ser de 3 milímetros a 0,4 y sale por la boquilla del extrusor y ya pues fabricamos la pieza. En nuestra impresora tenemos como lo que sería el cerebro de la impresora, que sería la punta Omega, que está aquí por lo que está ahí, que es el controlador donde lleva toda la programación y tiene todo preparado para el correcto funcionamiento de la impresora. Este va conectado al ordenador, que le manda también algunas órdenes. El problema del Arduino es que solo trabaja a 5 voltios y la impresora, los motores paso a paso, necesitan 12 voltios para poder trabajar. Entonces se le inserta unas placas RAMs, que son estas, a las cuales van pues conectadas los motores paso a paso, también los drivers de los motores, que son los controladores, lo que controla el motor, y los finales de carrera, las resistencias y los sensores térmicos, que están hechos para que controlar la temperatura de la impresora. Bueno, también están conectadas la cama y el extrusor, que también necesita mucha potencia para trabajar. Pero hay unas placas, que son la Rambo y la Rumba, que no necesitan, que sí que trabajan a 12 voltios y no necesitan, y son, bueno, no necesitan tanto espacio, son mucho más compactas. Por contra, son más caras y si se fastidia una, pues es mucho más complicado de arreglar. Bueno, el firmware es la información que se pone directamente dentro del procesador, no, es como la base para que esto entienda el lenguaje que le escribimos en el ordenador. En las impresoras más baratas, por ejemplo, así, se suele emplear un firmware que se denomina Marlin, que tenemos nosotros, que es de código abierto y cualquiera puede colaborar en él para mejorarlo. Se escribe directamente el lenguaje Arduino IDE, que alguno habéis hecho algún taller, me parece, de Arduino, y conocéis un poco cómo se programa. Es un tocho así, si lo imprimiéramos, o sea, es monstruosamente gigantesco, pero es como se funciona. Hay otros firmware, como Repetier, que es un poco más profesional, está desarrollado por alguna empresa, también es de código abierto, pero es más profesional que Marlin.
No obstante, empleamos también porque es también más divertido. El software, para ello vamos a conectar, bueno, se emplea primero, tenemos el sólido en 3D, en el modelo 3D, primero tenemos que laminarlo con un slicer o el cura, lo que hace es laminar la figura, y luego por interface lo que hace es escribir esa información, mandarla a la impresora para que la entienda y pueda hacer funcionar el cabezal. Vamos a conectar el ordenador para que veáis ahora mismo cómo está imprimiendo y cómo funciona todo el proceso de laminación y de entendimiento con la impresora. Software, nuestro
no solemos emplear SketchUp porque es rápido y sencillo de emplear para nuestro tipo de impresora. Con eso obtenemos un modelo STL, que estos modelos STL también se pueden descargar directamente desde la red. Como descargamos una película, nos podemos descargar un modelo 3D. Pasaremos por el laminador después, pasaremos por el gestor de las instrucciones en la impresora y finalmente obtendremos un producto en plástico para hacer la impresora. Bueno, nuestro proyecto. No se me acuerdo de qué. Lo que nos encontramos, el proyecto de impresión 3D empezó en labios hace unos 2 años más o menos, con Jesús, nuestro secretario. Teníamos una impresora rusa, como que ya está imprimiendo, pero con un extrusor tipo aguda, que en vez de tener la aislante de metal, lo tiene de madera, que era mucho menos preciso, y una boquilla mucho más grande que la que tenemos hoy en día, mucho más calibre. Cuando nos pusimos con ella, lo primero que hicimos fue cambiar el extrusor por uno all metal, que es este de aquí, que lleva el ventilador, que es mucho más preciso y permite controlar mejor la temperatura. Cambiamos piezas que estaban estropeadas, como los soportes de finales de carrera, que de aquí, alguna vía que estaba fracturada y demás, y limpiamos y lanzamos todo para que funcionara. Bueno, con todo esto, pusimos la empresa a funcionar otra vez y nos hemos sacado algunas piezas. Algunas piezas como esto, que luego mi compañero contará, es un trozo de un tubo de carbono.
a la jornada de clausura que organizaba la Facultad de Ciencias, bueno, Pepe organizaba en el taller 3D, y nos concedieron el primer premio. Hubo gran repercusión cuando nos entrevistaron en Aragón TV y nos dieron el primer premio. También visitamos una empresa que hay en la Cartuja, que se llama ITIP, que trabaja con la fabricación aditiva, y desde donde hemos aprendido todo lo de fotopolimerización y demás procesos como explicados. Bueno, después de ganar este premio, decidimos empezar con nuevos proyectos, lo primero que hicimos fue hacer una pre-empresa, no es una empresa, que tenemos diferentes redes sociales para, si queréis seguirnos y ver lo que hacemos. Sobre todo mostramos cómo esta especie hemos sacado, ya menos que hemos sacado y demás historias. Bueno, en el instituto trabajábamos normalmente en el taller de tecnología que teníamos, pero ahí no podíamos dejar la máquina allí viendo toda la mañana, por lo tanto, abrazamos al instituto, nos facilitaba un espacio que era un antiguo baño, es pequeño, pero suficiente para que podamos trabajar. Ponemos la impresora a trabajar desde de por la mañana y podéis imprimirlo aunque haya clases, porque ahí no molesta nada. Bueno, desde que tenemos el nuevo espacio de trabajo, ha mejorado mucho la calidad de las piezas, debido a que hemos hecho la necesidad más de debido a que cuando imprimimos en un cuarto pequeño se mejoran las condiciones de ambiente para que la máquina funcione mejor. Voy a pasar a las piezas que hemos sacado, que son las mejores que hemos tenido. Voy a pasar un poco de
polímero también artificial, pero que se obtiene del maíz. El PLA trabaja a menos temperatura, a unos 75 grados, y el ABS pues trabaja a 230 más o menos para fundirse. Bueno, hacemos otras cosas aparte de imprimir, por ejemplo, versionamos el logo de los Ramones con el logo de nuestra empresa y nos hacemos fotos así variadas. Bueno, antes de pasar a los proyectos, ya acabo de imprimir la impresora, ya va todo el rato imprimiendo para que la veáis. ¿Vale? Ahí es un llavero de los que luego si queréis podéis comprar, en cuanto si queréis comprar. Hemos sacado uno, ahora mismo, tardado unos 45 minutos en salir. Y nada, pues ya para que veáis cómo trabajaba. Mayo presentaremos el